que tengo este pescado súper fresco, les comparto esta receta muy saludable que se llama chuletitas de pescado. Le decidí poner así porque el corte que uso para este pescado es en forma de medallón o de chuleta. Aproximadamente debemos cortar nuestro pescado en rodajas de 2 centímetros o un poquito menos de una pulgada, y esto nos sirve para que la cocción sea uniforme. El condimento realmente no necesita mucho. Este es un pescado que tuve el gusto de pescar ayer en las costas del Pacífico de Guatemala, y estando tan fresco solamente le vamos a poner ajo en polvo, pimienta negra molida y sal. Lo condimentamos por ambos lados y eso va a ser suficiente para acentuar el sabor de nuestro pescado y no invadirlo ni agregarle sabores que vayan a reducir la calidad de nuestra comida. En una sartén pongo abundante aceite de oliva, que serán más o menos unas 4 a 5 cucharadas. Le pongo un diente de ajo que previamente machaqué y una cucharadita de cilantro picado. Ahí en este aceite voy colocando mis medallones y les vamos a dar 3 minutos por cada lado. Y así estamos listos para emplatar sobre una ensaladita, salsa de chipotle, perejil y degustar este rico pescado. Aquí les dejo parte de la pesca. ¡Qué grande, mano! ¡Eso está enorme! ¡Oh, qué buena sierra! ¡Doblete de sierra, señores! Así quedó el montaje final de nuestro plato y yo voy a tener el gusto de sentarme a disfrutarlo con esta excelente vista del volcán Santa María y la ciudad de Quetzaltenango.